Hermanos, gracias a Dios que podemos estar reunidos en este día, adorar a Jesús, porque eso es algo muy hermoso, muy bueno, poderle dar la gloria a Él. Y como dice este canto, el último que entonaba los hermanos, realmente Él es una persona muy bella, muy hermosa, sin igual, dice este canto. Y así es nuestro Dios, porque la realidad es que sin merecer de sus favores, de su gracia, y soy el primero de los presentes en no merecer nada de Cristo, y Él nos ayuda, nos cuida, nos protege, nos da de su amor, de su paciencia, de su compasión. Y al entender eso, o sea, su gracia, su amor para con nosotros, eso nos llena precisamente de una exaltación, de darle gloria a Él, porque Él es digno de eso, de ser adorado, de ser exaltado. Bueno, hemos estado estudiando, hemos estado hablando acerca de distintos temas que tienen que ver con situaciones que se dan en nuestra sociedad, problemas que están afectando a familias, están afectando tanto a jóvenes, están afectando a matrimonios, están afectando mujeres, gente adulta, inclusive ancianos, están siendo afectados por cuestiones que hemos estado comentando aquí en estas reuniones, que se han estado abordando temas sobre el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, también acerca del suicidio, la depresión, distintas cosas que han estado, pues, de alguna forma golpeando duramente a las personas, y esto obviamente también a las familias donde pertenece, pues, cada individuo que ha sido atrapado por los tentáculos, por las redes, por las cadenas que generan estos males, y sobre todo, entendiéndolo desde la óptica de la Escritura, pues estos pecados que esclavizan, que atan a muchas personas. Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando precisamente de estas cuestiones que han estado destruyendo a la sociedad, que están destruyendo a nuestra sociedad, y la verdad es que no son cualquier cosa. Nosotros no debemos de acostumbrarnos inclusive a decir, bueno, pues ya se habló ahí del alcoholismo, ya se ha hablado de la drogadicción y de ese tipo de cosas. La verdad es que si tú eres una persona piadosa que quieres buscar de Dios, ¿cuánta responsabilidad tenemos de seguir orando a Dios, que Dios intervenga para que muchas personas sean liberadas, libertadas de estas esclavitudes que la gente está teniendo a distintas cosas, como lo hemos ya comentado aquí? Y la realidad es que si no hay un cambio de dirección en cada uno de estos aspectos que se han estado enseñando, vamos a ver a jóvenes, vamos a ver a jovencitas, vamos a ver a matrimonios que ahorita tú los ves muy contentos, muy felices. En el lapso de un tiempo vas a ver a estas, a este tipo de en personas que caen en alguna de estas situaciones, y su matrimonio se derriba, se derrumba, y genera esto una desgracia, no solamente para los que son directamente afectados, sino inclusive también para aquellas personas que de alguna manera están implícitas en la relación, los hijos, los padres, personas muy cercanas, a causa de lo que se está dando en la sociedad. Ahora, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la pornoadicción. Es otra de las cosas que también está golpeando muy fuertemente a nuestra sociedad. Y a lo mejor algunas personas dirán, bueno, qué bueno ese tema para los jóvenes. Sí, por un lado puede ser un tema preventivo para muchos jóvenes, para otras personas puede ser un tema también un tanto llevándolos a que salgan de ese estado, pero también no solamente para los jóvenes. Hay muchas personas, inclusive en nuestra sociedad, que se han acostumbrado al tipo de pornografía que se está anunciando continuamente en distintos medios de comunicación. Y a tal grado se ha acostumbrado la gente que, pues, ellos se justifican, o que algunas personas se justifican diciendo, no, gracias a Dios yo nunca he visto una revista pornográfica. Ahorita vamos a ver si de alguna forma lo que tú has observado, lo que ha llegado a tu vista, inclusive a tus oídos, no entraría en un tipo de clasificación de pornografía, porque ahora hasta por la música la pornografía es difundida. Entonces, la realidad es que no es el concepto que nosotros hemos tenido
Desgraciadamente nuestras o la mayoría de las conciencias de la sociedad se han cauterizado, se han acostumbrado, han visto como algo normal precisamente ese tipo de pecado, y la verdad la gente ahora permite precisamente que la pornografía esté dentro de sus hogares. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Vamos a ver un texto de la Escritura para poder iniciar. Es un pasaje del libro de Romanos. Capítulo 6, vamos a leer el verso 12 y verso 13, por favor. Nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es un texto muy importante, es algo muy importante entenderlo, y sobre todo poderlo aplicar en nuestras vidas para los tiempos que estamos viviendo. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo precisamente el deseo de Dios. El deseo de Dios es que no reine en nosotros el pecado, de tal manera que ese pecado nos lleva a estarlo obedeciendo. ¿Y de qué manera nosotros somos inclinados o podemos ser inclinados a obedecer las invitaciones que hay allá afuera al pecado? ¿De qué manera nuestra vida puede estar inclinada a obedecer el pecado cuando viene una tentación a nuestras vidas? Porque ha generado el pecado concupiscencias en nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencias? La palabra concupiscencias quiere decir deseos desordenados, o sea, pasiones desenfrenadas, pasiones las cuales los hombres no han podido ya controlar. Y realmente cada uno de los aspectos que nosotros hemos estado estudiando, revisando aquí en esta serie de enseñanzas, realmente entran en una concupiscencia, la concupiscencia de la embriaguez o de la borrachera. La gente tiene una pasión desenfrenada por el alcohol, de tal manera que a la mínima tentación, a la mínima tentación, luego la persona cae. Cuando iba muy bien, cuando a lo mejor llevaba cierto tiempo y de alguna manera la persona empieza a darse cuenta que hay una tentación acercándose a su vida, y entonces esa concupiscencia, esa pasión nuevamente le lleva a caer en el pecado. Ahora, pero estas concupiscencias han sido a causa de que el hombre voluntariamente ha dado el desenfreno a esos deseos y esas pasiones. Esas pasiones que él mismo ha despertado en su propia vida, y ahora son como un terrible monstruo en su vida que no sabe cómo controlarlo, cómo dominarlo. Es como aquellas personas que de alguna manera crían a un animalito, y a lo mejor es un perro así inofensivo, muy noble. Es más, hasta cuando lo ven así cachorro, les da ternura, lo acarician, lo apapachan, lo ven ahí muy, muy agradable a su apariencia. Pero conforme va creciendo ese animal, imagínate, dependiendo la raza. Dependiendo de la raza, es una, a lo mejor una raza así muy fuerte, muy enérgica, dominante, una raza a lo mejor que se impone inclusive en la misma casa, y él es el que quiere tener el dominio y la atención, y después los mismos dueños no saben ni cómo controlarlo. Piensan que solamente encadenado, pero de repente se les fuga y hace desastre, ¿cierto o no? Así han sido muchas veces las pasiones en distintas personas. Las personas han dado una rienda suelta a concupiscencias, pasiones que ahora ellos mismos ni siquiera pueden dominar. Ahora quiero decirte algo, algunas personas puede ser esto más exacerbado, o sea, más notorio, es más claro y más evidente cuando la persona tiene una concupiscencia así, en tal dominio sobre su vida, sobre su propia vida. Pero algunos otros van para allá. El problema es que muchos no lo han visto, no han alcanzado a mirar, no han alcanzado a observar que esas pasiones que ahorita para ti parecen muy pequeñas, insignificantes, se van a convertir en una concupiscencia, y para que las controles, para que las domines, para que tengas el dominio de esas cosas, la verdad solamente un milagro de Dios,
Solamente un milagro de Dios puede ayudar a los hombres a tener el control y el dominio de esas pasiones. Y eso es lo que hace Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El Dios busca precisamente traer libertad entre nosotros, traer libertad en aquellas personas que se disponen a reconocer pues su culpabilidad, su responsabilidad por haber dado un desenfreno a su vida en ciertas áreas. Puede ser el enojo, a lo mejor algo que no hemos estudiado aquí, pero de esas cuestiones tan sencillas que pueden ser tan simples para muchas personas que desembocan a otras muchas pasiones más y les lleva a lo mejor a homicidios, a asesinatos, a tener una vida, la verdad, insatisfecha por muchas cosas, se inclinan al alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, esas cuestiones necesitan ser dominadas, pero el hombre no lo puede hacer. El hombre no tiene el poder para lograr vencer esas cosas. Necesita humillarse delante de Dios, venir con un corazón arrepentido, entregar su vida a Dios, y Dios puede hacer el milagro para darle la gracia y vencer esas concupiscencias que se han despertado. Entonces, el deseo de Dios es que nuestro cuerpo no reine el pecado, y que nuestro cuerpo no sea puesto a disposición como un instrumento para hacer la maldad y para que reine el pecado en esta tierra, en tu familia, siga prosperando, siga avanzando, siga conquistando, abarcando más áreas en tu vida, en tu familia. El pecado, Dios no quiere eso, que tu vida sea un instrumento, que tus miembros, que tu cuerpo, que tu ser sea un instrumento para el pecado, sino más bien que Dios lo que quiere es que tú presentes tu vida a Él, una vida entregada y rendida, y obviamente tú puedas ser un instrumento de justicia, ayudando a otros, aconsejando a otros. Y pensemos rápidamente en la familia, en los hijos, en tus padres, ayudándolos, sirviéndolos, amándoles, dándoles testimonio, etcétera. Y entonces, de esta manera, tú puedes ser una persona que Dios esté usando para ser un instrumento de justicia. Todo lo contrario a lo que vemos en nuestros tiempos, donde muchas gentes se han dispuesto a ser instrumentos de la iniquidad, instrumentos de la maldad. Dios quiere ayudarnos. Vamos a hacer una oración, le pedimos a Dios que nos ayude en esta tarde ya. Padre, agradecemos tu ayuda y tu presencia entre nosotros. Agradecemos, Señor, el favor de tu Espíritu, que quieres hoy, Señor, ayudarnos a entender todavía más de la necesidad que hay, Señor, en medio de nosotros, Señor. La necesidad de nuestra sociedad, la necesidad que hay entre las familias, las necesidades que hay entre los jóvenes, los adultos, los ancianos. Señor, queremos que tu Espíritu nos ayude a tener esa luz, Padre, para comprender los tiempos que nos ha tocado vivir en medio de una generación perversa y maligna, Señor. Y Padre, rogamos que tu Espíritu, Señor, nos esté ayudando en esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén, Padre. Vamos entonces a entrar a este concepto, a este punto que tiene que ver con la pornoadicción. Y obviamente, cuando hablamos nosotros de pornoadicción, nos referimos a la adicción que se ha generado en las personas, que se está generando en las personas a la pornografía. La pornografía, lo que estamos nosotros viviendo en este tiempo, es una sociedad que está ampliamente sexualizada. Esto es, en donde quiera que tú andas, en medio de una sociedad como la que vivimos, tú puedes encontrar pornografía de distintos niveles, de distinto grado de obscenidad, de distinto grado a lo mejor de agresión visual, auditiva, se encuentra este tipo de pornografía. La podemos encontrar, o sea, la pornografía la puedes tú encontrar en la televisión. No importa, la verdad, que sea altas horas de la noche, o sea, no necesariamente tiene que ser a altas horas de la noche. Aun cuando las familias están sentadas ahí en una mesa para comer, pues también hay escenas que tienen que ver con escenas alusivas a las relaciones sexuales, y eso entra en una clasificación de pornografía, como lo vamos a ver más adelante. La televisión, el cine, en revistas, ahora el internet, la realidad es que es uno de los medios que ha sido muy ocupado para
esparcir, para saturar, para, la verdad, llenar muchos sitios de internet con este material que está generando destrucción en los jóvenes y en todos aquellos que tienen el acceso a los medios, a este medio que es el internet. A través de las redes sociales también, precisamente ocupando el internet, pero sobre todo en este tipo de portales como las redes sociales, se está diseminando o difundiendo de una manera exponencial la pornografía, a través del Twitter, del Facebook y ese tipo de medios en los cuales los jóvenes, y no solamente la juventud, aún matrimonios, adultos, personas ya maduras, vamos a decirlo en un sentido físico, ya de edad avanzada, están en estos medios y también son atrapados por la pornografía. La música, aunque no es explícitamente visual la invitación a la pornografía, sí a través de una melodía, de un ritmo, a través de la letra de una canción y también a través de ese medio se está fomentando, difundiendo precisamente la pornografía. También a través de espectaculares, o sea, los anuncios conocidos como los espectaculares, donde a través de la publicidad, o más bien ocupando la sexualidad para la publicidad, es precisamente una de las formas en donde también la pornografía se está presentando o se está dando, llevando a distintos lugares. Ahora a través también de los celulares, a través de mensajes, a través de teléfonos que tienen acceso a internet o un sistema de mensajes solamente sencillo, simple, puede venir literatura o imágenes que también son invitación o son puerta en este sentido para la pornografía. Entonces la pornografía pues es un mal que ha estado avanzando realmente de una forma muy grande sobre las personas. Es más, adelantando un dato, por ejemplo, en México, la pornografía ahora en México es considerado el primer país donde se están emitiendo pornografía infantil. Antes era el tercer lugar, en el 2010 era el tercer lugar, y para el 2013 pasó precisamente al primer lugar, el país en primer lugar de difundir pornografía infantil. La promueve, o sea, a lo mejor la producen en otros lugares, pero en México es el lugar de distribución, el contacto, el enlace para otros países, para otros lugares, aún aquí en mismo México distribuyendo la pornografía infantil. Quiero decirte que es algo que realmente debe de alarmar a las familias, que debe de alarmar a los padres, que debe de alarmar a la sociedad. Entonces, muchas personas se están convirtiendo adictas a la pornografía. Se están convirtiendo adictas a la pornografía. Vamos a ver una serie de diapositivas, primeramente para entender el concepto de la pornografía. La pornografía, según una definición que fue dada por la Comisión acerca de la pornografía, es decir, evaluar e investigar delitos que tienen que ver con la pornografía, en el año de 1986 definió la pornografía como el material que es predominantemente explícito sexualmente, es decir, algo que está haciendo referencia a la sexualidad, insinuando la sexualidad, y con la intención principal de excitación, o sea, de traer una excitación, obviamente, en el ámbito sexual. Ahora, decíamos, este es un concepto que habla de qué es pornografía. La pornografía, decíamos, no solamente puede ser visual, puede ser también, la pornografía puede ser en este sentido auditiva. O sea, un mensaje sexual también puede ser auditivo a través de la música, donde explícitamente se está haciendo referencia a una escena sexual y obviamente pues la intención principal de esa, vamos a decirlo, de la melodía, de la música, es una excitación sexual. En el caso de la cuestión visual, o sea, de una imagen, pues realmente es más evidente cuando se hace una alusión a la sexualidad y también se está buscando una excitación. Entonces, ese es el concepto que se maneja sobre pornografía. Hay otro concepto que también es importante que nosotros lo entendamos, es algo similar.
El término pornografía se refiere a todo aquello material o todos aquellos materiales como imágenes, reproducciones, pueden ser visuales, auditivas, que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación, en este caso de los receptores, de los que reciben ese mensaje. Alguien emite, alguien manda un mensaje que está obviamente traducido, representado por imágenes, por algo auditivo, con escenas o con sensaciones sexuales, tratando, buscando de producir una excitación. Hay una clasificación de pornografía, vamos a ver la siguiente diapositiva, los tipos de pornografía. Aquí vamos a ir entendiendo un poquito más sobre estos tipos de pornografía. El primer tipo es el softcore, que es una pornografía, ahorita vamos a dar el concepto más amplio o más entendible, solamente los refiero, el primer tipo es softcore, la siguiente es mediumcore, el siguiente es hardcore. Estos términos que hablan precisamente los niveles, vamos a decirlo, tres niveles de pornografía. El primer nivel es un nivel light, ligero, el siguiente obviamente un nivel medio y el último pues es un nivel de pornografía más agresivo, más explícito sobre la pornografía. La siguiente diapositiva nos habla acerca de la pornografía de tipo softcore. Es el género de pornografía en el que las escenas de sexo no se muestran de forma explícita, o sea, no hay una escena así donde estén personas realmente desnudas o completamente desnudas, más bien. En el cine, por ejemplo, y en la televisión en particular, no incluye los primeros planos de las partes genitales, de los actores, de los involucrados en una escena, pero sí puede mostrar, por ejemplo, torsos desnudos, o puede mostrar a lo mejor las piernas de una persona, de una mujer, y esto está haciendo alusión precisamente a este tipo de cuestión, o sea, una pornografía ligera, light. Sin embargo, ese es el fin, producir una excitación, una escena donde dos personas están a lo mejor en una cama, que la pasan a mediodía, luego en las televisoras, en comedias, en programas televisivos, en series ahí que tienen que ver supuestamente con la vida real, y entonces se transmiten ese tipo de escenas. Este tipo de pornografía no es el único lugar donde la encuentras, por ejemplo, la encuentras también ahí en el, en un ¿cómo le llaman? Los artículos estos que usan las mujeres, catálogos, que usan para poder promocionar a lo mejor algún producto, o te prestan un catálogo y a lo mejor tú de alguna forma natural ves algunos otros accesorios. Es un catálogo donde te venden a lo mejor trastes, instrumentos de cocina, pero a lo mejor una sección donde hay referencia hacia ropa interior y este tipo de cosas. Pues quiero decirte algo, pareciera algo tan simple, tan ingenuo para muchas personas, o tan que no tiene maldad en ello, pero hay jóvenes que hasta por el hecho de observar ese tipo de escenas empiezan a tener una excitación. Jóvenes, gente adulta también, que tiene un tipo de excitación por estar observando ahí a personas en ese tipo de instrumentos. Cuando estás formado ahí en el supermercado, en el centro comercial, ya para pagar ahí tus productos, y a un costado te encuentras, además de los artículos dulces y todo ese tipo de cosas, hay revistas ahí anunciando ahí el chisme, ¿no?, de la gente ahí de la farándula, de la televisión, y te muestran precisamente a personas en bikini, personas semidesnudas. Ese es el tipo de pornografía softcore. ¿Qué más? Los actores modelos suelen tapar partes de su cuerpo y dejar otras obviamente en descubierto. La mediumcore, el otro tipo de pornografía, es aquella donde los modelos o las modelos enseñan la totalidad del cuerpo en posturas más o menos provocativas. Aquí en mediumcore puede entrar el tipo de pornografía más conocida como las revistas de Play. Hay una revista que se llama Penthouse, es una revista así, y la otra es Playboy, la otra revista, que son precisamente revistas para difundir este tipo de pornografía donde
ahí se manifiestan o se ponen personas totalmente desnudas. También está la hardcore, el otro tipo de pornografía, que es pornografía que tiene precisamente una muestra explícita de actos sexuales. En las anteriores no hay un contacto que está hablando o está haciendo referencia a un acto sexual, solamente es mostrar partes del cuerpo, decíamos en la softcore, en la mediumcore, un desnudo completo, y en la hardcore pues ya se hace referencia a un acto sexual, la relación sexual entre personas, una relación vía vaginal, vía anal, contacto con algún tipo de aparato, otro tipo de utensilios que la gente usa, y en esas revistas o esos medios, imágenes, películas, videos, etcétera, se transmite este tipo de pornografía. Esos son los diferentes tipos de pornografía que hay. Yo quiero decirte que no era como nosotros pensábamos, que a lo mejor la pornografía era realmente que una madre le encontraba debajo del colchón a su hijo ahí una revista donde estaban unas personas ahí desnudas teniendo relaciones sexuales. Eso no es solamente pornografía, ese es un tipo de pornografía que habla precisamente la hardcore, una pornografía agresiva, dura, Sin embargo, todas aquellas cosas, la ama de casa que llega, compra su revista ahí en el puesto de periódicos, el TV y novelas, alguna revista así por el tipo, y llega a su casa y la deja ahí, y luego los niños ahí en sus actividades de repente agarran ese tipo de revistas y empiezan a ser precisamente inmiscuidos, incitados o llevados a estar despertando cuestiones en ellos innecesarias, inadecuadas, que obviamente son perjudiciales para muchos de ellos a una muy corta edad. Vamos a pasar a ver algunas estadísticas. Ahora con el internet, decíamos precisamente la pornografía se ha estado difundiendo de una manera muy grande en distintos lugares. Por ejemplo, hay varios datos que nos hablan sobre la velocidad en que la pornografía se está difundiendo en el internet a través de este medio. Hablan que cada 30 minutos hay una nueva película pornográfica en internet, esta hecha en los Estados Unidos, donde es uno de los lugares donde mayormente se ha llevado a cabo la producción de pornografía. Cada 30 minutos, una película nueva que está haciendo referencia a actos de pornografía o a la pornografía. Cada 30 segundos, 30,000 personas están viendo pornografía a través del internet. En Estados Unidos se produce el 89% de las páginas web pornográficas. Y obviamente, pues en muchos otros lugares se encargan solamente de mandar los links a través de correos electrónicos, a través a lo mejor de un contacto ahí que sale publicidad en distintas páginas. Cuando tú buscas una información, quizás a un costado anexan ahí publicidad y es un link para ir a páginas que tienen que ver con pornografía. 42.7% de las personas que usan el internet están viendo pornografía, es decir, del 100% de los usuarios de internet, el 42.7%, casi la mitad de los usuarios de internet, están observando pornografía a través de internet, ya sean imágenes, videos o inclusive la música, que es considerada también que entra en esa clasificación de pornografía. Otro dato más, la pornografía es una industria que aproximadamente genera 13 billones de dólares anualmente en todo el mundo. 13 billones de dólares. Es una suma de dinero altísima que se genera precisamente a través de este medio que es la pornografía. Es una de las industrias que es muy, o sea, la gente la busca precisamente por, de alguna manera, el avance o la remuneración que se obtiene en ello. Y esto obviamente genera que muchas personas estén buscando la pornografía como un medio de prosperidad en sus vidas. Por medio también de la pornografía a través del internet, hay un promedio de
4.5 correos que diariamente reciben personas alusivas a la pornografía. Llegan ahí en su correo electrónico, correos, invitaciones a páginas, a blogs, a lugares donde la gente está accediendo a conocer según a nuevas personas, pero son puertas precisamente para páginas que tienen que ver con pornografía. Esa es precisamente una de las formas en que en la actualidad muchos jóvenes están cayendo en la pornografía. Les mandan un link, una persona que está a lo mejor en Honduras, que quiere conocerlo, que quiere chatear con él, que quiere saber cómo es un mexicano, quiere saber cómo son las mexicanas, quiere saber cómo es su vida, y de alguna forma empiezan a hacer un contacto a través de chat, a través de las redes sociales, y de ahí empieza después el avance. Cuando la gente tiene confianza, las jovencitas tienen confianza en tal persona, empiezan a mandarles imágenes pornográficas, y así van enganchando a los jóvenes precisamente en este tipo de cosas. Apenas también en el internet se considera que hay un promedio en el que los jóvenes inician a observar la pornografía, y se dice que en promedio es a los 11 años. A través del internet los jóvenes están llegando a observar imágenes pornográficas a partir de los 11 años de edad. Se inician en una exposición a la pornografía a esa edad. Otro dato más: de todos los visitantes que hay en internet, tanto hombres como mujeres, un promedio 28% de mujeres están mirando pornografía, y el 72% son hombres que miran pornografía. Obviamente habla de cómo este pecado ha generado también más esclavitud en los hombres, en los varones. Sin embargo, el dato de 20-tantos% de mujeres es algo alarmante, porque antes las mujeres, era más difícil que una mujer llegara a un puesto de revistas y comprara una revista pornográfica. Eso todavía los hombres ahí como que se veía que lo se atrevían a hacer. Ahora las mujeres ya no necesitan ir a lo mejor a un lugar así para buscar una revista 3X y explícitamente estar observando escenas pornográficas, ahora a través del internet, en la tablet, en el celular, en el Facebook, a través de una computadora, a través de ir a rentar en un cibercafé una computadora, y todo eso empieza a tener el acceso muchas mujeres. Por eso se ha incrementado, porque antes obviamente no era ese el promedio de personas, de mujeres sobre todo, que estaban cayendo en esas redes. Se ha incrementado. ¿Qué más? También, de acuerdo a estudios que han hecho el gobierno de los Estados Unidos, las edades en que los jovencitos, los adolescentes, se han vuelto consumidores grandes consumidores de pornografía, está entre los 12 y 17 años. Entre los 12 y 17 años, ahí está la edad promedio entre los jóvenes que se han vuelto consumidores de pornografía de la hardcore, que habla explícitamente de actos sexuales entre personas. Pueden ser del mismo sexo, heterosexuales, transexuales y todo ese tipo de personas que han tenido una vida desviada sexualmente. Hablando de México, decíamos hace un rato, México ocupa ahora el primer lugar en emitir material pornográfico infantil a través de este medio que es el internet. Otro dato más, por ejemplo, decíamos hace un momento, en el 2010, en internet, solamente de portales, de sitios ubicados aquí en México, sitios ubicados en México, subían pornografía infantil, se encontraron 580 sitios de internet. Para el 2011 aumentó a 3,000. Imagínate, un año aumentó de una manera muy grande. Para el 2012, 7,000. Para el 2013, y este dato estadístico era para la fecha de esta nota es del 2013, el día 6 de julio, o sea, hace un año. Hace un año, a mitad de ese año del 2013, llevaban 12,000 sitios, más de 12,000 sitios que se habían
emitido pornografía infantil, que se distribuye a distintos lugares, que se mandan links, decíamos, contactos a distintas personas a través del internet. Ok, otro dato más, la mayoría de las víctimas de la mafia de la pornografía son mujeres y niños, donde obviamente hay un delito que es conocido como la trata de personas, donde hay una explotación inclusive sexual para niños y para mujeres. Algunas mujeres solteras, algunas mujeres que emigran de otros lugares, de provincia, inclusive llegan a la ciudad, o son traídas de algunos otros lugares a ciudades mayores o más grandes, como Puebla, Tlaxcala, allá en Monterrey, en Guadalajara, en Guanajuato, en lugares así donde las personas están siendo precisamente explotadas, sobre todo mujeres y niñas o niños que son enredados en la mafia de la pornografía. Una persona que es típico como una persona enferma sexual, esta persona puede llegar a abusar sexualmente de 300 niños alrededor de su vida. Cuando esa persona no recibe un tratamiento, cuando esa persona no es detenida en su maldad, en su desvío, la persona puede llegar a agredir hasta 300 niños a lo largo de su vida. Y todo eso es encubiertamente. No lo hace abiertamente, lo hace en base a mostrar amabilidad, en cuidar a los hijos, en cuidar a tales personas, en jugar, en invitarles un paseo, invitarlos al teatro, a un parque, al cine, invitarlos a un lugar, y entonces pueden ser afectados. Y sabes, muchas veces son las personas que menos pensarías que estarían mal, o sea, que estarían enfermas precisamente de esta condición. Y no porque sea en sí una enfermedad, sino me refiero en su manera de pensar, en su manera de ver la sexualidad, que se han llegado a degradar. Son aquellas personas que tú pudieras decir, nunca lo hubiera pensado de él. Nunca me hubiera imaginado. Y ahorita vamos a ver algunos testimonios de personas que realmente no daban esa idea. Entonces, una persona que está adicta a la pornografía se vuelve a tal grado una corrupción, degradación moral en su vida que puede llegar a afectar hasta 300 niños a lo largo de su vida. Otro estudio, uno de los en los Estados Unidos, por ejemplo, nos habla de que en los Estados Unidos una mujer es violada cada 46 segundos. Y obviamente aquí la pornografía violenta, la hardcore, que puede ser una pornografía donde habla acerca de abuso, aun cuando la persona no quiere tener una relación, se convierte en una violación. Y la pornografía de este tipo sirve como una incitación a los que cometen la violación. También el 86% de los violadores convictos en los Estados Unidos ha admitido ser usuarios frecuentes de pornografía. El 86% de las personas que fueron arrestadas por cometer una violación han confesado que son usuarios frecuentes de la pornografía. El 57% ha admitido que imitaron escenas sexuales que ellos vieron obviamente en aquellos materiales, videos, revistas, etcétera, los imitaron en el momento de cometer su delito, su crimen, una violación. Quisieron llevar al acto, o sea, llevarlo a la realidad, lo que habían visto en un video, una revista, etcétera. Aún así, con todos esos datos, hay quienes consideran que la pornografía tiene un lado bueno. O sea, la pornografía pareciera para algunas personas les aparenta que tiene un lado bueno. Y el mito es este, mira, dice la gente que la pornografía es simplemente una válvula de escape que las personas usan para disparar sus impulsos sexuales. Y obviamente su efecto es catártico. La gente piensa que es una forma de desahogar esa frustración, de desahogar a lo mejor ese anhelo que han querido tener una relación, un contacto con una persona, y a lo mejor por su condición, por su estado, por su condición física, por su apariencia, por su personalidad, no ha logrado tener un contacto con alguien, y entonces es una válvula de escape.
Y es mejor que sea una válvula de escape él ahí mirando la pornografía y no que cometa un delito. Eso es el argumento que manejan. Pero la realidad es que decíamos o veíamos en las estadísticas, más del 80% de las personas que cometieron violación era porque obviamente habían estado envueltos en la pornografía. Ello quiere decir, o sea, ese mito, que las personas no pueden expresar su sexualidad o su anhelo de tener relación sexual. Y entonces buscan precisamente la fantasía a través de las imágenes, de los videos, y de esa manera ellos están desahogando sus anhelos de la relación. Algunos argumentos más hablan acerca de que las personas no creen que la pornografía degrade a las mujeres. Las mujeres que la practican quieren hacerlo. Nadie las está apuntando con una pistola en la cabeza. Y esto lo decía Madonna, que era una mujer que obviamente hablaba, por un lado, acerca de una idea así feminista, pero por el otro lado fomentando también la pornografía, justificando a aquellas mujeres que estaban inmersas en ese mundo de la pornografía. El doctor James, un psicólogo de la Universidad de California, ha hablado de cuando alguien observa algo chocante, estimulante o excitante, como podría ser un accidente, entre esas cosas puede ser también la pornografía, la explosión accidental, las representaciones pornográficas, empieza a liberarse una hormona en el cerebro de la persona, que es la epinefrina. Esta hormona está encargada de fijar imágenes en la mente de las personas. Cuando una persona está visualizando un video pornográfico, una escena pornográfica, entonces se libera esta hormona que lo que genera es que se quede grabada en su memoria, en el recuerdo, en la mente de las personas, esa imagen, esa escena. Y esto es algo que, mira, las personas a lo largo del tiempo van a tener que estar trayendo, aunque ya no quieran. Aunque ya no quieran tener esos recuerdos, van a estar ahí en su memoria las imágenes que fueron precisamente grabadas, porque obviamente ellos en una exposición, a lo mejor accidental, a pornografía, en un evento, por ejemplo, de un accidente, cuando una persona tiene un accidente, quedan imágenes grabadas. Imágenes a lo mejor del rostro de una persona, queda a lo mejor el recordar claramente a lo mejor cosas ahí de alguna manera que algo ocurrió en su vida. Expresiones, palabras, quedan ahí grabadas, imágenes de qué cosas estaban a su alrededor y quedan grabadas porque ha sido expuesto a una sensación obviamente de excitación. Puede ser por un acto accidental, o sea una situación accidental, o en este caso la pornografía genera algo así, una excitación donde las personas están empezando a segregar esta hormona, epinefrina, y esto va a generar que las personas a lo largo de su vida tengan el recuerdo de esas imágenes. El doctor Victor Klein, un psicólogo que estudia, es experto del comportamiento, el comportamiento humano de la Universidad de Utah. Él decía que si uno vuelve vez tras vez a exponerse a material de esa naturaleza, o sea, pornográfico, poco a poco llegará a tener una biblioteca pornográfica en su mente de la que no podrá librarse. Estará ahí, lista para recordarse, aun cuando usted no lo quiera. Este señor, este investigador, este psicólogo dice precisamente el grado de destrucción y de daño que genera la pornografía. Que genera la pornografía en la mente de las personas, aun cuando las personas ya no quieran estar expuestas a esos recuerdos, van a venir de una forma recurrente. Y obviamente esto va a generar una esclavitud y una decepción, una frustración. También va a generar una,
una condición donde la persona se siente desesperada en querer salir de ese estado, pero no logra salir. Es una biblioteca que va a estar almacenando por el resto de su vida y la va a tener ahí, una biblioteca. Imagínate cuántas veces tú has ido a una biblioteca y has logrado observar todos los libros, o has podido hojear por lo menos todos los libros. ¿Has podido hojear todos los libros de una biblioteca? ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos se han estado exponiendo a pornografía de distintos niveles y esa biblioteca está siendo almacenada, está guardándose ahí en su mente? Y después esto le va a ser obviamente un estorbo en su relación marital, en su un estorbo para relacionarse con personas en su trabajo, para poder a lo mejor relacionarse con otras personas. Eso le va a ser un estorbo, no va a poder ver a las personas con pureza, con limpieza, lo va a ver de alguna manera con alguna asociación, lo va a asociar a lo mejor a lo que vio ahí en la pornografía, pero eso lo va a estar cargando el resto de su vida por cuanto ha precisamente permitido el acceso a la pornografía en él. Existe una gran cantidad de evidencias de que en los momentos de la pornografía se comienzan sus orígenes muchas veces, o sea, los comienzos de la pornografía llevan muchas veces a desviaciones y perversiones sexuales. Las personas que han iniciado en la pornografía en algunos momentos les lleva a desviarse sexualmente y ahí andan buscando a lo mejor cambiarse de sexo. Anda buscando a lo mejor tener alguna aventura no común, una relación no común, no natural, sino fuera de lo natural. Y empiezan inclusive a fantasear, a tener una relación, un encuentro con animales, por ejemplo. Ese tipo de perversiones y desviaciones, cuando una gran cantidad de personas al iniciar el contacto con la pornografía llegó a ese grado. Vamos a pasar lo que decía también el doctor Klein. Él decía que a medida que él ha trabajado con personas que han tenido este problema de pornoadicción, el tipo de problemática sexual es especialmente marcada en los hombres y en ellos se han encontrado cuatro situaciones que se han repetido. Vamos a ver cuáles situaciones se refería el doctor Klein. Primeramente habla él de una exposición, donde obviamente es el inicio de observar, de mirar videos, imágenes pornográficas. Esa es la exposición inicial. Y de esa exposición inicial se trasciende a una escalada, es decir, la persona va a ir buscando más en cuanto a cantidad y después llegará a un estado así como de variedad. Llega un momento donde la persona después de la escalada se vuelve insensible o se desensibiliza. Y también va a quererlo actuar, es decir, llevarlo a la realidad, o sea, ponerlo en la práctica. Y ese tipo de situaciones es algo que él ha observado en todas las personas que han sido pornoadictas, han llegado a ese estado. Primero una exposición inicial, si no han tomado decisiones y obviamente son ligeros, empiezan de alguna forma a buscar más, llegará una escalada, a buscar variedad, cantidad y van a volverse, se van a desensibilizar y después van a querer llevar a la práctica todo lo que han mirado. Primero la exposición inicial, si uno se expone a más material pornográfico, comienza un proceso de acondicionamiento, decía el doctor Klein. Cuando la persona no es radical, como mirar, como cuidar su mirada, como ser radical y quitar una página ahí, ser radical y apagar un televisor, ser radical y quitar a todas aquellas cosas que están influenciándolo a esto, a la pornografía, la persona entonces estará buscando más y más material. Y sabes, empezará un proceso de acondicionamiento, es decir, inicialmente su conciencia se siente culpable, se siente mal y empieza a cuidarse de que nadie lo vea. Oye un ruido ahí afuera de su cuarto y rápidamente se espanta. ¡Ah, ya viene mamá, ahí viene papá, ahí viene fulano de tal! Y a lo mejor la persona considera que obviamente que está haciendo mal y su misma conciencia le da testimonio y entonces empieza a tener un temor. Pero ¿qué pasa? A lo mejor si no es descubierto, si nada acontece en ese momento, la persona va a querer buscar más. Y ese es el proceso de acondicionamiento. Después la persona ya no siente temor, ya no tiene temor de que lo descubran, lo va a seguir haciendo.
Es un proceso inicial, después la escalada decía el doctor Klein, que es aquel momento en que se excitaba, en un principio, ya no lo hace, tiene que comenzar a buscar material que sea mucho más crudo, más explícito, más obsceno, para buscar o encontrar una excitación. Y así ya no le excita a lo mejor una mujer desnuda de la parte del tórax. Y a lo mejor va a buscar otro tipo de expresión más explícita, otra gráfica, otra imagen más explícita de pornografía. Y ahora va a buscar a una mujer completamente desnuda. Y así va precisamente una escalada buscando ser mucho más crudo para alcanzar un estado de excitación. Esto obviamente se va llegando a un grado donde la persona encuentra cuestiones o alcanza cuestiones más perversas, más bizarras, que pierde pasa a la siguiente estado, que es la desensibilización. Esto significa que aquello que originalmente era chocante, terrible, aquello que le ofendía a su conciencia, aquello que ello le producía culpa, ahora ya no le va a generar la culpa. De un momento a otro ya no se ofende, comienza a verlo aceptable, puede llegar a observar cosas realmente terribles, sea en libros, en televisión, en el cine, en la calle, y ya no va a sentir ningún tipo de repulsión, ni de temor, ni de miedo, ni de espanto. Y llega un punto también de la actuación. La actuación se refería el doctor Klein, que era el comienzo, cuando la persona quiere actuar sobre lo que ya ha visto, quiere imitar la conducta que aprendió a través de un video, de una revista, y obviamente eso le va a llevar a actos inclusive delictivos en algunos casos. El doctor Klein también dice que cuando uno se expone accidentalmente a algo sumamente bizarro, lo mejor que pudiera hacer es rehusarse a dar una segunda mirada. Sería lo más adecuado, desviar su mirada a otro. Y luego enfatiza, no importa lo inteligente que sea la persona, no importa el nivel social, no importa aún qué persona sea, aún personas religiosas, él ha testificado, aún personas religiosas se han vuelto adictos a la pornografía. Él dice que cuando uno se enfrenta a una situación realmente bizarra, en un sentido agresivo, una pornografía muy agresiva, es un momento para que una persona empiece a tomar ahí decisiones y aparte su mirada. Aunque la persona se sienta inteligente, aunque la persona sienta que él puede dominar eso, aunque él sienta que su nivel social, pues él no es de ese tipo de cosas, él es una persona culta, él es una persona estudiada, preparada, etcétera. O sea, no tiene que ver con eso, dice el doctor. Cualquier persona puede envolverse o puede convertirse en un adicto a la pornografía. Todo el mundo está sujeto, dice el mismo doctor, está sujeto a leyes de aprendizaje. Y nosotros los hombres, en particular, somos más vulnerables a este tipo de situaciones, a la adicción a la pornografía. El hombre puede aprender más rápidamente visualmente. En comparación con la mujer, puede aprender más de una forma repetitiva, por formas en cómo estamos creados o cómo estamos conformados. Pero es más vulnerable el hombre a aprender de esta forma, a través de lo visual, y obviamente eso lo convierte en un blanco más fácil de la pornografía. Este tipo de, precisamente, de aprendizaje que tenemos los hombres, que es la visual, o sea, de una forma visual, nos hace más vulnerables, y aún al hombre más fuerte lo puede reducir a débil y caer en esta condición de pornoadicto. Las etapas de la pornoadicción es la tentación, primeramente,
la invitación a través del internet, un mensaje, un celular, las revistas, el no cuidar los ojos, etcétera, entra la tentación, se encuentra obviamente de frente con la vida de la persona, y si la persona no es tajante en ese momento, entonces la persona va a tener una adicción, va a querer echar otra mirada y otra mirada más. No tiene nada de malo, yo lo puedo dominar, yo lo puedo vencer, yo lo cierro esa página cuando yo quiero. Y entonces empieza una adicción a buscar, queda esa espinita, pasa el tiempo, regresa quizás a la misma escena y se acuerda, ah, que le dio clic aquí, o que fue a tal lugar y ahí en ese lugar vio una imagen, pasó por un puesto de revistas y había una mujer así, asá, y entonces empieza obviamente el deseo de buscar nuevamente un encuentro, un contacto con esas imágenes, con esas escenas. Hay una adicción, viene la escalada, la insensibilización o la insensibilidad y la actuación. Algunos médicos sostienen que la pornografía crea a veces una adicción mucho más difícil de vencer que la misma adicción a las drogas. Cuando hablábamos acerca de las drogas, hablábamos acerca del tabaquismo, yo presenté una gráfica donde veíamos distintas drogas, entre ellas el alcohol, el tabaco, y hablábamos de cómo el tabaco, casi al mismo nivel de la cocaína, generaba una especie de adicción. Obviamente los daños entre una droga y otra hay una diferencia, los daños a corto plazo, hay una diferencia en los daños. Sin embargo, precisamente en la adicción de la cocaína, y como en muchas otras drogas más, el crack, como la marihuana también, otro tipo de drogas también, la heroína, genera la estimulación de la epinefrina, que era la hormona que decíamos, se produce en el cerebro y ancla, fija las imágenes, y esto es lo que hace que precisamente una persona que ha estado exponiéndose a la pornografía, se convierte eso en una adicción en su vida, por la segregación, producción continua, exacerbada de la epinefrina, y las personas entonces, aunque no es una sustancia que se están ingiriendo, tomando, fumando, inhalando, inyectando, etc., entonces están realmente generando una adicción en su propia vida. Y dicen algunos médicos, resulta más difícil vencer las adicciones a la pornografía que a algún otro tipo de droga. ¿Por qué? Por ejemplo, el tratamiento de una persona que le gusta inhalar alguna droga, algún toxicómano, suele comenzar con alguna desintoxicación. La persona va a un tratamiento, va a lo mejor a una casa, a un lugar a recibir un tratamiento para desintoxicarse. Sin embargo, en el caso de la pornografía, ¿de qué lo van a desintoxicar? ¿Qué sustancia se metió la persona para recibir un medicamento, un tratamiento y que le quiten la toxina que hay en su interior? No hay alguna sustancia así. Entonces, obviamente por eso dicen que la pornografía es más adictiva y es más difícil de alguna forma de vencer que algún otro tipo de drogas. La pornografía es la primera sustancia, podríamos decir, adictiva, de la que no es posible desintoxicarse. Vamos a hablar un poco acerca de las conductas obsesivas compulsivas que se dan precisamente en personas que han caído en la pornoadicción. Esta se manifiesta, ¿qué conducta? O sea, cuando una persona podemos entender y ver que es una persona adicta a la pornografía, pues por los intensos deseos a buscar la pornografía. Pasa largo tiempo en el internet. Come y rápidamente se sube a su cuarto, ahí a estar viendo la pornografía. Se encierra en su cuarto, o se va con los amigos, o anda ahí en el trabajo, muchas veces aún hasta en el trabajo. Mira, una de las estadísticas también que se da es que precisamente los sitios de internet de pornografía que son regularmente visitados es en las horas de trabajo. Ahí es donde mayor visitas a esos sitios de pornografía tienen. Y muchas personas que están en una oficina, muchas personas que están con acceso a alguna computadora, están visitando precisamente esos sitios y están con un intenso deseo de buscar imágenes,
videos, etcétera, alusivas a esto. Y ese intenso deseo por la pornografía habla precisamente de una conducta obsesiva, compulsiva. También hay reacciones físicas. Cuando la persona se abstiene, se aparta por un tiempo determinado de la pornografía, hay un estado así como la persona que deja un tiempo de tomar. Empieza a ver sudoración, ansiedad, temblores, ansiedad en él, reacciones así irritables, desesperación, depresión inclusive puede haber en una persona que está precisamente adicta a la pornografía. Y ese tipo de reacciones son obviamente signos que pueden ayudar a los padres, a las personas cercanas de una persona que esté en esta condición, a poder buscar ayuda para, obviamente, para el bien de la persona. Intentos de no hacerlo, o sea, en una lucha, en una batalla por quererlo hacer, como el alcohólico, a lo mejor pasa al lado de la cantina, pasa al lado de una tienda y ve a unos amigos, a unas personas, ni siquiera son los cuates, pero ve a unas personas que se están echando una cerveza bien fría y con el calor que tiene y la sed que trae encima, entonces se le antoja y a lo mejor está ahí batallando entre si sí ir o no ir, entre si acercarse o no acercarse. Esos intentos también los manifiesta una persona que es adicta a la pornografía y batalla dentro de sí, lo haré, no lo haré, no, es que ya me está trayendo mucho problema esto, y está en una lucha interna ahí, en hacerlo y en no hacerlo. No logra soportar y cede a esa ansiedad y esa tentación, y nuevamente cae en la pornografía, no puede dejarla. Observa la pornografía, siente una profunda culpa, su conciencia lo atormenta. Hay una determinación de no volverlo a hacer, pero es un engaño, es una esclavitud. La persona, aunque se sienta muy mal, aunque diga otra vez la regué, otra vez metí la pata, otra vez caí en lo mismo, ¿cuándo voy a aprender? Por más remordimiento que sienta, no va a lograr salir por sí mismo, no va a poder salir por sí mismo, necesita la ayuda de Dios, necesita la ayuda de Dios para salir de ese estado. Ahí, aunque él tenga la determinación de no volverlo a hacer, mira, pasará un tiempo, se abstendrá por un tiempo, pero la realidad es que va a volver a caer. Va a volver a caer en eso. Obviamente hay un reiniciar un ciclo, todo lo que ya hemos comentado, hay un intento de ver la pornografía, hay una ansiedad, se logra abstener por cierto tiempo, se cuida mucho, está en una batalla entre si lo hace o no lo hace, y otra vez está en ese ciclo, vuelve a caer, su conciencia está atormentada, aunque él determina no volverlo a hacer, otra vez empieza el ciclo. ¿Sabes? Por eso Jesús decía que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y aunque se sienta muy mal, y aunque él mismo ya esté desesperado en ese estado, solamente Dios puede ayudarle a salir de esa condición. ¿Qué comportamientos antisociales genera la pornografía? Genera comportamientos antisociales como la relación anal, la relación grupal. Esto habla precisamente de la depravación o la perversidad sexual. Quiero decirte algo, Dios creó la sexualidad, pero esa sexualidad fue delimitada y resguardada en unos límites, que es el matrimonio. Y obviamente esos límites están estipulados en la Escritura, están marcados en la ley de Dios. Cuando el hombre da desenfreno a esos deseos de la sexualidad y obviamente se convierte en una concupiscencia, eso termina degradando lo que Dios creó, como en todo y en muchas cosas el hombre termina arruinando lo que Dios creó y busca otra forma, y en este caso se genera la variedad de sexualidad que muchas personas quieren tener, la relación sexual grupal, el sodomasoquismo, que es precisamente el hecho de que las personas están teniendo relación sexual en base a lo mejor a un maltrato, una violencia física, a cortarse,
a pegarse, a usar látigos, a usar cierta ropa para infundir no solamente un placer sexual, sino un dolor físico. Y eso es precisamente el sadomasoquismo. Ese tipo de conductas antisociales es a lo que lleva precisamente el uso o el estar buscando la pornografía. El bestialismo, que es buscar la relación con animales. Las agresiones, no solamente una agresión en un acto sexual, sino una agresión en cuanto a la violación, es otra forma. Una agresión hacia las personas, una violación a niños, a mujeres, etcétera. Inclusive las violaciones homosexuales también. Pérdida de sensibilidad al dolor y al sufrimiento de los demás. También la pornografía destruye el matrimonio, es otro de los males sociales que genera la pornografía, destruye el matrimonio. Cuando un marido se ha convertido en un pornoadicto o una mujer se ha convertido en una persona pornoadicta, por ejemplo, se le puede exigir en el caso del varón a la esposa, se le puede exigir que su esposa realice actos que él ha presenciado en un video, que él ha observado en una imagen. Y esto empieza a generar conciencias manchadas, denigración, un sentimiento de denigración en la mujer, etcétera, etcétera. Y esto va a destruir a la larga su matrimonio. Cuando esto no sucede, se siente insatisfecho, en este caso el varón. Cuando la esposa no accede a la forma en querer realizar el acto sexual íntimo, entonces el varón se siente insatisfecho. Esa insatisfacción le va a llevar también a querer buscar, por otro lado, el adulterio, la prostitución, y eso obviamente va a destruir su matrimonio. El rechazo por parte de la cónyuge o del cónyuge es precisamente algo que va a generar la pornografía. Buscar la prostitución, decíamos, una disminución de la satisfacción y del placer sexual dentro del matrimonio. Aquel que es pornoadicto ya no va a tener satisfacción ni un placer en su esposa, sea en el caso del varón o viceversa. Y esto va a generar muchos problemas dentro del matrimonio. También la pornografía promueve la pedofilia, que es buscar la relación sexual con niños. Por ejemplo, la pornografía trivializa los actos sexuales entre los niños. Las personas, cuando han estado observando la pornografía, querer llevar a cabo esos actos que observaron, la verdad es que van a querer buscar las víctimas. Y muchas veces esa insensibilidad que ya tienen por estar mirando a tantas cosas a través de esas imágenes y videos, entonces les hace perder sensibilidad, no importa que sea con un niño, no importa que sea con una persona inofensiva o vulnerable, y no le ven el daño difícil. Por ejemplo, el FBI decía que muchas de las personas que fueron entrevistados por ellos, que obviamente se habían convertido en delincuentes, encontraron una extensa asociación en sus delitos que cometieron. Además de un asesinato, por ejemplo, tenían una colección de pornografía, y muchos de esos casos era pornografía infantil. O sea, a tal grado se insensibilizan cometiendo el abuso sobre niños, que ya no les interesa también cometer otro tipo de delitos como el asesinato. También promueve la violación, que es otro de los males que genera la pornografía. Aquí hay bastantes datos. Algunos investigadores hablan precisamente de que el ver la pornografía de una forma prolongada, con contenido, aunque no sea violento o sea violento, crea personas que realmente van a buscar hacer un daño hacia los demás, y esa insensibilización que tienen les va a llevar inclusive a buscar lastimar, herir y aún quitar la vida a otras personas. Promueve la violación en la pornografía. ¿Qué más? Vamos a pasar a unos testimonios de tres personas
que se convirtieron en homicidas seriales. El primero de ellos es Arthur Gary Bishop. Este hombre fue un hombre que estuvo condenado, fue condenado, porque llegó él a cometer asesinatos en cinco jóvenes que los asesinó en el año 1983. Y él era abierto, él era un hombre homosexual, y obviamente la influencia para esa conducta sexual en su vida fue basado en la pornografía. La pornografía produjo en él, él lo reconoció, una desviación sexual en su vida, y él decía, por ejemplo, estas cosas: si en mis primeras etapas no hubiera tenido a mi disposición material pornográfico, es muy probable que mis actividades sexuales no hubieran escalado al nivel que alcanzaron. O sea, él mismo reconocía que la pornografía había generado tal influencia en su conducta y en su forma de actuar. También decía: la pornografía no fue la única influencia negativa en mi vida, pero sus efectos en mí fueron devastadores. Otro comentario más de este mismo personaje, él decía: solía adquirir libros que ofrecían educación sexual con fotografías explícitas o libros de arte en los que había fotografías de menores desnudos. Este material era utilizado para masturbarme y fantasear. Y sabes, después él se convirtió precisamente en un homicida y además un hombre que violó precisamente a jóvenes, a jovencitos, los violó. Ahora mira algo muy curioso es lo que él dice: adquiría libros según para una educación sexual. Y también otro tipo de libros que eran supuestamente un arte, ¿no? O sea, buscaba este tipo de materiales y de alguna forma parecía que las cosas no había ningún mal en ello. Quería cultivarse, ser instruido, ser educado, pero al final tuvo una influencia, las imágenes y las cosas que él observó a través de estos materiales. Y obviamente fue sentenciado a muerte este hombre por sus delitos. La pornografía fue para mi vida como ponerle fuego a una carga de dinamita. Perdí el control y se adueñaron de mí los apetitos sexuales. Perdí el control y se adueñaron de mí los apetitos sexuales. Soy un homosexual pederasta condenado por asesinato y la pornografía fue el factor determinante de mi ruina. Me alegra que me hayan agarrado porque lo hubiera vuelto a hacer. Imagínate él mismo reconociendo la esclavitud en la que estaba. Fue ejecutado en Utah en el año de 1983, este hombre, por 5 homicidios que se le imputaron y que fueron obviamente esclarecidos, otros más quedaron con incógnita. Otro hombre es Jeffrey Lionel, era conocido como el carnicero de Milwaukee. Este hombre también tuvo una afectación a causa de la pornografía. Este individuo fue un activista en organizaciones que defendían los derechos de los homosexuales y participó en el desfile que promovía precisamente el orgullo homosexual, ¿no? Las dichosas o las famosas marchas del orgullo gay. Él era un activista en esas marchas. Él fue cristiano durante un tiempo, por lo que creía en la existencia del diablo. También él decía lo siguiente: no entiendo cómo soy capaz de asesinar de esta forma y encontrar placer en ello, ni por qué siento deseo sexual hacia los cadáveres. Creo estar poseído por algún tipo de espíritu maligno. Esto lo decía obviamente porque él en sus homicidios después cometía abuso de los
de los cuerpos, o sea, violaba a los muertos. En el momento de su arresto, la policía encontró una enorme cantidad de pornografía fuerte y videocintas pornográficas en su apartamento. Fue hallado muerto en la prisión el 28 de diciembre de 1994, después de haberse enfrentado en una pelea con un hombre de raza negra que pues, tenía esquizofrenia, aquel hombre, el hombre de color que lo mató. El siguiente testimonio es Ted Robin Bundy. Este hombre, inclusive un día antes de su muerte, fue condenado a la silla eléctrica. Un día antes de su muerte, le ofreció una conferencia, una entrevista al doctor James Dobson, y habló con él, precisamente reconociendo su culpabilidad, reconociendo los actos que él había hecho, hablando de la pornografía, haciendo precisamente un llamado para que las personas, los padres, cuidaran a sus hijos de la pornografía. Y él, dentro de su testimonio, él decía que él era una persona normal. Él empezó con la pornografía cuando él vio que unos vecinos arrojaron unas revistas a un cesto de basura. Y él y sus amigos fueron a ese cesto y sacaron las revistas. Era una revista que no era una pornografía, dice él, así una pornografía de hardcore, agresiva, dura. Sin embargo, esos fueron sus inicios, donde veía torsos desnudos, y eso le llevó a estar buscando más y más. Pero en apariencia, él creció en una familia con principios, dice. Fui educado por unos padres muy buenos. Realmente mis padres no tienen culpa. Yo fui el que me desvié y me desenfrené. Él decía también que precisamente en ese inicio, él aparentaba ser un niño normal, un jovencito normal, todas las cosas estaban bien. Él daba buen testimonio en su casa. Todos lo tenían en un buen concepto. Y de repente empezó a salir todo lo que en su corazón él había estado guardando, toda esa biblioteca que él estuvo almacenando, a quererla poner en acción, o sea, en práctica, llevarlo a una ejecución. Él decía las siguientes palabras: las formas más dañinas de pornografía son aquellas que involucran la violencia y la violencia sexual, o sea, tanto unos golpes o una violencia hacia las personas y obviamente el abuso que es la violación. Ese tipo de pornografía que se mueve también en el internet, donde se mandan videos donde hacen violaciones, que es lo que tiene registrada las autoridades en los Estados Unidos, de ese tipo de videos que son enviados, donde están violando a una persona, la filman, la suben a un portal, y ese tipo de videos son enviados a jóvenes, a personas que están en el internet. Él sigue diciendo, bueno, que la combinación de esas dos formas, tanto la violencia como la violencia sexual, la combinación de estas dos fuerzas, algo que conozco demasiado bien, genera un comportamiento que es simplemente demasiado terrible para describir. Al principio, la pornografía enciende este tipo de corrientes de pensamiento. Como que en el caso la adicción, sientes deseos de algo que sea más fuerte y más fuerte, y eso está hablando de la escalada que él mismo experimentó. Algo que te provoca una excitación más intensa, hasta que llegas a un estado en que la pornografía ya no te ofrece más, ya no produce una excitación. Llegas a un punto del salto en el cual te comienzas a preguntar si a lo mejor el hacerlo te daría aquello que está más allá de solo leerlo o verlo. Y este hombre, además de que inició ahí en la violación también, fue detenido. Algunos reportes hablan que este hombre llegó a cometer alrededor de 100 mujeres que llegó a violar. 100 mujeres que llegó él a violar y que las asesinó, solamente le pudieron comprobar, aunque él dentro de sí mismo sabía que habían sido más mujeres, él no sabía el número, no tenía registro, o sea, había perdido la cuenta.
Alrededor de 36 mujeres solamente fueron las que se comprobó su delito y fue condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica. Fue condenado a pena de muerte por 14 homicidios en primer grado, aunque él afirmaba haber sido asesinado, que había asesinado a 20 mujeres. El 24 de enero de 1987 fue ejecutado en la silla eléctrica. Y vamos a ver por último un texto de la Escritura de aquí de Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Vamos a leer del verso 13 al 14. Romanos 8, 13 al 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El apóstol Pablo, precisamente hablando de previamente de que no nos diéramos a la iniquidad, que no ofreciéramos nuestros cuerpos, nuestra vida, para servir al pecado, nos habla precisamente de vivir ahora en el Espíritu. Y nos da algo muy importante, dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, si el pecado gobierna en nosotros, dice, moriremos. Mas si Dios es el que gobierna en tu vida y por Dios haces morir esas obras de la carne, entonces vas a vivir. Y es precisamente lo que hace falta en las personas que han caído en un tipo de esclavitud en estas cosas que hemos comentado, tanto en la pornografía como en las cosas que hemos hablado anteriormente. La pornografía que ha atado a muchas personas, que sigue atando a muchas personas, mira, realmente es algo que solo Dios puede hacer, un milagro en la vida de esas personas, ayudarles a salir, a cortar de tajo con las tentaciones, a cortar de tajo con esa información, con los videos, con los mensajes, con aquellas puertas que han tenido abiertas a la pornografía. Y es el hecho de que la persona tiene que tomar decisiones con Dios. Las personas tienen que tomar decisiones con Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero decirte algo, realmente Dios quiere ayudar a todas las personas que se disponen, que se humillan a Él, que reconocen su necesidad, que reconocen que han estado esclavizados a un pecado, a otro, que han estado esclavizados y por más que han querido salir de ello, no lo han hecho en su propia fuerza. Solamente Dios puede hacer ese milagro, pero necesitas tú tener un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que realmente reconozca la necesidad de Dios. Si Dios ve ese corazón, puede ayudarte. Si tú le clamas a Dios, si tú con todo tu corazón le pides a Dios ayuda por esta situación, por alguna otra cuestión, por algún otro pecado que haya en tu vida, solamente de esa manera es como Dios podrá obrar en ti. Con toda humildad, con toda sencillez, con reconociendo tu necesidad de Dios, solamente así va a obrar Dios. Pero aquel que se siente seguro, aquel que minimiza su pecado, aquel que no reconoce su necesidad, que siente que él solo va a poder dejar esas cosas, que él solo va a poder salir adelante, la verdad es que va a ser muy difícil. Entras en un ciclo vicioso y por muchas maneras buscas una determinación y dices, yo lo voy a hacer y ya tomé una resolución, ya no me vuelve a pasar y ahora sí voy a echarle ganas y ahora sí voy a salir adelante y ya no voy a volver a caer. Por más resoluciones que tú tengas, necesitas realmente la ayuda de Dios. Por ti mismo no puedes, necesitas a Dios en tu vida. Por eso necesitas venir a Él, reconocerlo, clamarle, humillarte ante su presencia, decirle a Dios, aquí estoy Señor, yo necesito tu ayuda. ¿Cuántos jóvenes necesitan esto en este tiempo? La ayuda de Dios, sobre todo porque están siendo asediados. ¿Cuántas personas, la verdad mayores, que la verdad han dado cavidad a la codicia ahí en sus ojos y viendo una revestita y viendo ahí un periódico que le habla pura inmoralidad, que ve una escena ahí pornográfica, una mujer desnuda? ¿Y cuántas personas han estado esclavizadas a eso?
Necesitan venir a Dios, necesitas venir a Dios, reconocer tu necesidad para que Él te ayude. Porque solamente si Dios hace ese milagro en tu vida, si Dios hace ese milagro en tu vida, entonces vas a poder encontrar una genuina libertad. Si no, mira, van a ser puros engaños. Aunque tú tengas la firme determinación hoy de ser diferente, de cambiar, de ser una persona distinta, aunque tú tengas una firme determinación, ya experimenté, ya escarmenté, me sentí muy mal, mi conciencia no me dejó, ya no quiero hacer las mismas cosas, aunque te lo propongas en ti mismo, mira, no vas a poder. Necesitas que Dios venga a tu vida, pero primero tú necesitas venir a Dios. Tú primero necesitas venir a Dios y pedirle de su favor y de su gracia. Vamos a ponernos de pie, les invito, vamos a cerrar nuestros ojos. Si tú sigues en alguna de estas cosas que hemos comentado a lo largo de estos estudios, alguno de estos males, sigues viviendo en la carne, la Escritura dice, vas a morir, vas a morir. Moriréis. Pero si tú quieres un cambio verdadero, por eso es que Dios ha estado visitándonos y hablándonos. Por eso es que Dios trae su influencia sobre tu vida. Por eso Dios te trae a un lugar para escuchar su palabra. Por eso Dios en el transcurso de la semana quizás pone a alguien a tu lado, a alguna persona, está de alguna manera tratando de ayudarte, de apoyarte, de invitarte, de animarte a las cosas de Dios. Porque ¿sabes qué? Esa persona quizás aún más que tú mismo se ha dado cuenta que si tú no cambias, vas a morir. Vas a morir. Si tú sigues conforme a la carne, si tú vas en esa dirección, si tu vida sigue esos caminos que este mundo nos ha planteado y nos muestra, vas a morir. Moriréis. Si vivís conforme a la carne, si tú tomas la forma que este mundo ha tomado y toman la forma que les muestra su carne, sus pasiones, la gente minimiza el pecado que hay a través de la televisión, la gente minimiza las cosas que se observan ahí y la gente no quiere ser radical en esas cosas porque lo minimiza. Bueno, pues esas personas tienen la forma de este mundo. La forma que la carne ha impuesto a este mundo. Es decir, seguir los placeres, los deleites, las cosas del pecado, la sexualidad, la inmoralidad sexual. Y obviamente eso va a desencadenar en la muerte espiritual de muchas personas. Y además la muerte eterna. Moriréis. Si tú vives conforme a la carne vas a morir. Pero si buscas a Dios, más si vienes a Dios, mas si en tu humillación, en tu rendición absoluta, Dios reconoce tu corazón, ve tu vida y se llena de gracia para contigo, entonces por el Espíritu de Él vas a poder vencer las cosas de este mundo. Vas a poder salir de esa esclavitud del pecado. Esas cadenas que ha echado el pecado sobre tu vida. A lo mejor no es la pornografía, habrá quien sí. El día de hoy necesite reconocer que la pornografía ha estado entrando a su vida de una manera a lo mejor muy sutil, pero ya está entrando en tu vida. A lo mejor de una manera desapercibida, pero que inclusive tú mismo ya te estás acostumbrando a ello. Ya la estás recibiendo, ya la estás consintiendo, ya la estás consecuentando en tu vida, dando cavidad. Y ha estado entrando de una manera muy sutil a tu vida. Joven, adulto que estás entre nosotros, persona que estás casada, soltera, ¿cuánto debemos de tener cuidado de esto? Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si tomamos una decisión de buscar a Dios y salir de la influencia de este mundo, salir de esta generación perversa y maligna, entonces Dios nos va a dar de su ayuda y de su gracia, por su misericordia, por su favor. Dará de su espíritu para salir de esta influencia. Madre, madre de familia, padre de familia, ¿cuánto tendrás que cuidarte por un lado y por otro lado orar por tus hijos? Clamar, pedir por ellos, porque la pornografía está acechando a los jóvenes, está acechando a tu marido,
Estás acechando a tu esposa a través de las redes sociales, a través de las cosas que tenemos en derredor, allá afuera, la publicidad y cuántas otras cosas, acechando. Cuán cuidadosos debemos de ser con aquellas cosas que a lo mejor parecían tan simples, tan inofensivas para ti. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo esto. Cuán cuidadosos hay que ser. La pornografía puede entrar de una manera muy sutil en las familias, en las vidas. Si tú quieres la ayuda de Dios, hoy le puedes pedir a Dios de su gracia. Hoy está Jesús con nosotros para escuchar tu oración, para escuchar tu clamor, porque Él quiere levantar una generación nueva, una generación renovada, una generación diferente, una generación distinta, que no seas como las mismas familias que andan corriendo en el mundo sin dirección, sin esperanza, sin un consejo de parte de Dios, guiados por la televisión, guiados por el consejo del mundo, guiados por las cosas de esta tierra y no por Dios. Y Dios quiere levantar entre nosotros familias que realmente sean familias que testifiquen de Dios, de su gracia, de su amor, de su poder y de su bendición. Hoy puedes decirle a Dios que te ayude a ti y a tu familia, que guarde a tus hijos, que guarde tu hogar de estas cosas, que la pornografía no entre a tu vida ni en tu familia. Él busca eso. ¿Cuántas personas pudieran parecer personas respetables, honorables, como este hombre Ted? Era un hombre que así en apariencia era un buen hijo, pero sus ojos estaban ya contaminados de pornografía. Su corazón estaba sucio cada día más, estaba más sucio de tantas cosas que él miraba. De tantas cosas que él miraba, ensució su alma, sus ojos. No podía voltear a mirar a una mujer con pureza. No podía voltear a mirar a las personas con pureza. No podía mirar alrededor. Y así es la pornografía. Todo lo contamina, todo lo ensucia, aún hasta sin importar si es tu cuñada, tu familiar, tu sobrino, tu prima, la gente ya no mira igual a los que están a su alrededor cuando ha contaminado su vida con la pornografía. Ya no los mira de la misma manera. Las cosas están en mal, en su alma. Necesita Dios venir a limpiar lo de adentro del vaso, como dijo él, a limpiar lo de adentro del vaso. A limpiar tu alma, a limpiar tu corazón, a limpiar tu vida, a traer un nuevo corazón, quitar ese corazón endurecido, sucio, insensible por la pornografía, contaminado, destruido, quitarlo, y eso lo hace Dios. Eso lo puede hacer Dios, lo quiere hacer Dios. Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene la disposición y la voluntad para hacerlo. Necesitas reconocer tu necesidad y venir a Él. Hoy pídele ahí a Dios en tu lugar, ruégale a Dios que te ayude, que rompa esa esclavitud, que libre a tus hijos de esa influencia, que libre a tu familia, a tu esposo, a tu esposa de estas cosas tan horrendas, tan terribles. Aún pastores han caído por estas cosas. En los Estados Unidos hay una campaña, una ahí entre los mismos evangélicos, para cuidar a los pastores, para que se cuiden precisamente de estas cosas, para no ser presa, no ser atados a esa cuestión. Pastores aún han caído, no importa, decía aquel psicólogo, imagínate un hombre que de alguna forma no está hablando de parte de Dios, pero en su experiencia, en lo que él ha visto, ha observado que aún los más fuertes han caído por causa de esto. Aquellas personas que aparentaban fortaleza, sabiduría, inteligencia, el dominio propio, aquellos que podían a lo mejor aparentar una rectitud moral, una vida íntegra en su ser, aún esas personas llegaban a caer cuando en algún momento descuidaban sus vidas. Dios quiere librarnos de esta ola de maldad, de inmundicia, de depravación que está viviendo nuestra sociedad.
Luego no puedes ir con libertad en un medio de transporte con tu familia, con tus hijos, por la influencia que hay a esta área y a otras muchas más. En el metro no puedes viajar con libertad con tus hijos porque ves a personas ahí con desviaciones sexuales, con pecados como la homosexualidad, el lesbianismo. Y eso ya es una exposición, precisamente una puerta, una invitación a perversiones sexuales. Entre ellos está la pornografía. Dios quiere librar tu alma, tu vida. Pero ¿cuánto necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de Él? Que Él esté en nuestras vidas, que Él esté guiando nuestros pasos, que Él esté renovando nuestro entendimiento. Que no te conformes, que no tomes la forma de este mundo, sino que sea renovado tu mente, tu espíritu, a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, a través de conocer a Dios, a través de leer la palabra de Dios. Él quiere venir a hacer su obra. Tienes que venir a Él, buscarlo a través de su palabra, ahí en tu casa, no solamente en un lugar como este, sino aún en el transcurso de la semana, leer la Escritura y recibir su bendita influencia a través de la palabra. Y eso puede ayudarte. Y eso estará haciendo Dios a través de la Escritura, dándole vida a la palabra, para que tu corazón tome ánimo, aliento, para que tu vida esté tomando precisamente fuerza en las cosas de Dios. Date cuenta de tu necesidad de Él y búscale. Búscale no solamente un día como hoy, domingo, mañana temprano ahí en tu hogar. En la tarde, a lo mejor llegando de tu trabajo, de tus actividades, sentándote con tu familia, vamos a ver un texto de la Escritura, vamos a ver qué nos quiere decir hoy Dios. Y ahí buscar de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras y estará Dios presente. Estará Dios manifiesto para ayudarte, guardar a los tuyos, aconsejarlos, advertirlos de la ola de maldad y de inmoralidad que hay en nuestro alrededor. Dios quiere hacer eso. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuánto necesitamos continuamente la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Para hacer morir lo de este mundo, lo carnal, lo terrenal, y que viva en nosotros lo de Dios, lo del Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque se cuidan, se guardan, toman en cuenta el consejo de Dios, su palabra, anhelan amar a Dios más que lo que este mundo les tienta y les invita. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que esté la gracia de tu Espíritu entre nosotros, que venga tu poder y tu ayuda también para romper cadenas de esclavitud, Señor, en aquellos que genuina y sinceramente quieren obedecerte y hacer tu voluntad, Señor. Que venga el poder de tu Espíritu y la gracia de ti, Señor amado, sobre las vidas. Porque, Señor, tú eres vasto y suficiente, Señor, para nuestras necesidades, Señor. En ti, Señor, estamos completos, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Tú eres el Dios que has vencido, Señor, el pecado, al diablo, al mundo, Señor. Y también esa victoria puedes darnos a nosotros, Señor. Rogamos, Señor, que tu gracia esté en nuestras vidas. Pedimos la liberación y la libertad de aquellos que están oprimidos, Señor, por esta puerta que se ha abierto en sus vidas o que ellos han abierto, Señor. Que vengas a romper, Señor amado, cualquier lazo, cadena, Señor, prisión a la pornografía, Señor. Amado, en el nombre de Jesús, Señor, trae plena libertad, Señor. Guarda, Señor, a los jóvenes presentes, Señor. Guarda a los matrimonios, a las familias, Señor. Guarda, Señor amado, a los hermanos grandes, ancianos entre nosotros, Señor. Ayuda, Señor amado, aún a nuestros hijos, Señor, que no están exentos de alguna manera recibir algún ataque de este tipo, Señor. Pedimos de tu gracia, Señor. Pedimos de tu protección y de tu cuidado y de tu guarda sobre ellos, Señor. Padre, levanta tu nombre entre nosotros y ayuda a las familias presentes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Está terminada la reunión, con la ayuda de Dios estamos aquí el siguiente domingo. Estamos para servirles, si alguien tiene alguna necesidad, inquietud sobre el tema, alguna duda, estamos para servirles. Dios les bendiga, que tengan buena tarde.